¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes de nuestro distrito tambograndino? Bienvenidos a una edición más del programa informativo municipal. Como siempre, su amigo José Abel Córdoba en la conducción. Y también les hacemos llegar el afectuoso saludo de nuestro alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. En casa, pónganse cómodos. Iniciamos la información. Para garantizar la transparencia del proceso de adquisición y distribución de canastas básicas familiares, la institución de la Contraloría General de la República viene participando en las entregas realizadas en las diversas zonas de nuestro distrito. Hoy día nos ha visitado como de rutina, pues siempre lo hace, la Contraloría General de la República, aquí en el almacén general, para verificar el siguiente proceso, que es la entrega de la canasta, ¿no? Nos acompañó desde el almacén hasta el lugar donde se iban a entregar estas canastas básicas familiares, que era el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, donde íbamos a entregar a los beneficiarios que habían salido en la relación del respectivo CODELO, que son aquellas personas vulnerables, ¿no?, en situación de vulnerabilidad en esta enfermedad de la pandemia del COVID-19, y donde también nos acompañó e inclusive verificó la entrega de las canastas. Se procedió a abrir la canasta para verificar los productos, el peso correspondiente de cada producto, en presencia del beneficiario, en presencia de nosotros, y constatando la Contraloría que todo se entregue correctamente, tal y cual está estipulado en la compra de la canasta básica familiar y los productos que contiene. Dicha verificación se hizo en diversos hogares, ¿no? Se constató que se hizo la entrega a los beneficiarios que estaban en la relación del padrón de beneficiarios. ¿Se han hecho algunas observaciones? Bueno,
A nosotros no nos han hecho ninguna observación, todo correcto, peso de cada producto correcto, la entrega al beneficiario correcto. También se verificó la forma de cada uno en los que estamos en este proceso entregando. Algunas observaciones, ¿no?, de algún personal que alcanza la entrega a la canasta. Que no se le encontró, detalles menores que no se le encontró el guante, ¿no? Pero es una observación que inmediatamente la suplimos porque nos proveemos ya de los guantes y todos estuvimos con guantes. Estamos entregando a la zona de Tamborande, pero al mismo tiempo también haciendo entrega a algunos caseríos que nos han quedado. Y también quiero informar aquí para que hay varios responsables de los CODELOS, que todavía faltan algunas personas que no se nos han quedado, porque no estuvieron, ¿por qué no? Entonces vamos a coordinar ya en detalles para hacer la entrega respectiva a aquellas canastas que todavía faltan en aquellos asentamientos humanos, que es responsabilidad del CODELO y de nosotros mismos. Pero la canasta está en custodia, es decir, aquí está en el almacén. Y se les va a entregar a aquellos que todavía les falta entregar, que se quedaron, como les digo, son tres entre cuatro beneficiarios que no estuvieron presentes en la entrega, pero que la canasta queda ahí en custodia. Y sobre este tema, continúa la entrega. En esta oportunidad se realizó en los sectores de Andrés Razzuri, Jesús de Nazaret y Carlos Mariátegui de la zona urbana de Tambo Grande. Encontramos en la calle José Olaya con una de las personas que ha sido beneficiaria de esta canasta. ¿Su nombre, señora? Gloria Silupo de Navarro. ¿Qué opina acerca de este apoyo que está recibiendo de parte del gobierno central y el día de hoy la municipalidad está apoyando con la repartición? Bueno, por una parte, bueno, no, le doy gracias a Dios y gracias al Estado, a la municipalidad, porque a veces para entregar una canasta, a veces hay gente que a veces también apunta, a veces a gente que verdaderamente han sido beneficiaria. Por ejemplo, yo soy una persona viuda que durante mis hijos han terminado, pero ni un programa juntos, ni un bono, ni nada he recibido. Pero ahorita estoy agradecida que aunque sea a unos víveres me han hecho alcanzar. Estoy muy agradecida y espero pues que así como a mí, personas que verdaderamente necesiten, llegue este apoyo, ¿no? Era de que yo vendía mi comidita, o sea, hacía mis comidas en mi casa, pero siempre entregaba al mercado, ¿no? Pero ahorita ya como el mercado de ropa, yo entregaba en el mercado de ropa, ahora el mercado de ropa está cerrado y ahorita ya no podemos trabajar, pues, ¿no? Ahora por ahí, aunque sea en lo que sea, por ahí... Aunque sea, nos damos la mano, pues como tengo mis hermanas también, ya por ahí también nos apoyamos.
Mis hermanas también, ellas también son vendedoras del mercado de ropa, también es ahora, ellas tampoco no cuentan, pero por ahí nos estamos apoyando unas a otras. Pues así también a las personas, que a veces sabemos muchas personas irresponsables, que por más que nos dicen una cosa, a veces lo tomamos a la broma, y en verdad a veces siempre hay que prevenir antes que lamentar, ¿no? Parece este apoyo que está recibiendo el día de hoy. Yo me parece bien. Lo que está haciendo el gobierno está bien. Con mucha gente no tenemos que comer. Y ahorita en esta situación que nos encontramos, queremos pues comida para que nos ayude el gobierno. Y no hay trabajo ni para uno, ni para siquiera vender alguna cosa. No hay plata. Antes de que pase todo eso que está sucediendo de la epidemia, ¿a qué se dedicaba usted? Yo tenía chanchos y vendía, los picaba para venderlos en el mercado, o aquí mismo en mi casa los vendía. Y yo agradezco a las personas que lo que el presidente dice, hay que hacerle caso, porque nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos que estemos vivos, si no, ese coronavirus nos lleva también a todos. Con el presidente de Codelo del asentamiento humano José Carlos Mariati. ¿Su nombre? Rodi Alvarado Domínguez. Coméntenos acerca del trabajo que se ha hecho el día de hoy. Bueno, ante todo, asentamiento humano José Carlos Mariati, hoy se han entregado las canastas, ¿no?, a las personas vulnerables que, como todos saben, no son mandadas por el gobierno. Y bueno, lo que es el municipio local se ha encargado, ¿no?, de distribuirlas junto con nosotros, los Codelos, y bueno, se ha entregado a todas las personas que han estado empadronadas, que son personas vulnerables, que no han tenido ni siquiera una ayuda de nada, ¿no? A esas personas se han entregado las canastas, 58 canastas de José Carlos Mariati. ¿Cuál ha sido el proceso de inscripción para que las personas sean beneficiarias? Bueno, el proceso de inscripción ha sido de que cada familia no tenga ni un apoyo, ¿no?, con lo que es pensión 105, programa juntos, ni bono 380. Eso es el proceso, ¿no? Y por eso todas las personas que se han entregado a personas que no han tenido ese apoyo. ¿Usted como presidente de Codelo puede aducir que se ha hecho un proceso transparente para que estas canastas lleguen verdaderamente a las personas que necesitan? Bueno, querido, sí, se ha hecho un proceso transparente, ¿no? Las canastas han llegado verdaderamente a las personas que se necesitan, ¿no? Las personas vulnerables que más necesitan. Como se dice de continuo, las personas que no tienen prácticamente, no han tenido nada de ayuda del Estado. A esas personas han llegado las canastas. A las personas, ¿no?, que de una u otra forma, al Estado peruano, a nuestros municipios y todos los Codelos, todos estamos haciendo lo más posible, ¿no?, y para que todas las personas les llegue una ayuda de una u otra forma, y sobre todo que las personas, todos, ¿no?, los hogares, que se queden en casa, ¿no?, quedarnos en casa, vamos a prevenir esta epidemia, ¿no?, que viene afectando ya al Perú y a todo el mundo entero. Y yo lo que digo es que, por favor, la ayuda que va a venir va a ser repartida de una forma muy sincera, ¿no?, sin nada de lo que es corrupción, todo bien, y les digo bien claro que estén en su casa, ¿no?, que por amor a sus hijos, a su familia, que se queden en casa.
pausa comercial y volvemos con el informativo municipal. Luego del aumento de casos por el nuevo coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de la ONU, hizo recomendaciones para la población que no sabe cómo limpiar y desinfectar su casa ante la pandemia de COVID-19, que ha afectado a miles de personas en el mundo. Para llevar a cabo una buena higiene del hogar, la OPS recomienda llevar a cabo algunas medidas en la limpieza y desinfección de los hogares. 1. Limpiar a diario las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, tales como mesas, teléfonos, teclados de computadora, etc. Utilizar limpiadores especiales basados en alcohol para los aparatos electrónicos. 2. Utilizar guantes cada vez que se realice la limpieza y la desinfección. Tirar los guantes después de estas actividades y lavarse las manos inmediatamente después de retirarlos. 3. Limpiar las superficies con agua y jabón antes de desinfectarlas. 4. Para desinfectar, se puede utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones con mínimo 70% de alcohol y desinfectantes en general. ¿Cómo te proteges ante la pandemia de COVID-19? Gobierno del Perú. El Perú primero. A nadie le gusta hablar de la muerte, así que hablemos de otra cosa. Hablemos de tu vida. Si estás viendo este comercial, es que estás vivo. Si estás vivo, puedes hacer cosas. Si puedes hacer cosas, puedes cuidarte y cuidar a los que quieres. Puedes lavarte las manos muchas veces al día. Puedes limpiar las superficies. Puedes no salir. Y si tienes que salir, puedes mantenerte 2 metros alejado de los demás. Porque si lo haces, hablaremos mucho menos de la muerte. Tu vida tiene mucha importancia para todos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y tras anunciar que el número de fallecidos por COVID-19 en el país continúa en aumento, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que el estado de emergencia se prolongará por 2 semanas más hasta el próximo domingo 10 de mayo. El presidente indicó que lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. La recomendación que una vez más acogemos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Tenemos su mensaje. Esta situación. Sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud
de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son 3 las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos, inclusive mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco. 1 metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello. Es necesario mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, que conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacían. Casi 100% de la población dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Y hemos generado una conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora cumplámosla. Cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta difícil y compleja enfermedad. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por 2 semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son 2 semanas, concluía este domingo, y son 2 semanas concluyendo el domingo 10 de mayo, que precisamente es el Día de la Madre.
y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial, y tenemos que hacer también el sacrificio. ¿Cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obliga a estar lejos de nuestros seres queridos? Pero también por ellos lo hacemos, por ellos tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Pausa comercial y retornamos con el informativo municipal. El Ministerio de Salud publicó la norma para confeccionar nuestras propias mascarillas de protección y de uso comunitario. Para elaborar este tipo de mascarilla necesitamos dos tipos de tela: tejido de punto, es elasticada, y tela plana. La tela plana es rígida. El material puede ser poliéster, nylon, algodón o cualquier mezcla entre estos materiales, y los modelos son de dos tipos: anatómica y con tres pliegues en cada lado. Y en estos momentos les voy a enseñar a elaborar la mascarilla anatómica. Para el corte necesitamos dos cortes de prenda para la parte superior, y para la parte inferior también necesitamos dos cortes, que después lo vamos a unir. La medida de esta mascarilla debe medir 19 por 19 y 4 tirillas de 35 centímetros, que es para los costados. Cose las piezas doble y luego une la parte superior con la inferior. Finalmente acopla a los extremos las tirillas que sujetarán la mascarilla. Para la mascarilla con tres pliegues se requiere dos piezas de 12.5 centímetros de ancho por 9.5 de alto. Formamos el molde rectangular con dos piezas, hacemos piquetes para formar tres pliegues. Después de unir las dos piezas rectangulares, cosemos los piquetes para firmar los pliegues y finaliza uniendo las cuatro tiras que sujetarán la mascarilla. Estas son las mascarillas ya confeccionadas, una es la anatómica y esta es la otra con pliegues. Recuerda que este método de protección siempre va acompañado al lavado frecuente de manos con agua y jabón, además del distanciamiento social. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Gobierno del Perú, el Perú primero. Atención, población de Tambo Grande. El Centro de Salud Tambo Grande y el Servicio de Salud Mental, Cultura y Paz, ante el incremento de casos por coronavirus COVID-19, te brinda las siguientes recomendaciones. Si en los últimos días has presentado insomnio, ansiedad, preocupación excesiva, puedes llamar al 975-013-862, al 965-616-98 o al 933-948-572, que nuestro personal de salud te brindará la atención vía telefónica. Cumple con la declaratoria de emergencia. Quédate en casa. No expongas a niños y adultos mayores. Por disposición del Ministerio de Salud, quedan suspendidas las consultas externas. Solo atenderemos urgencias y emergencias. Es muy importante que sigas los siguientes consejos. Lávate las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo o con tu antebrazo. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza el gel antibacterial.
Toma en cuenta que esto no va a reemplazar el lavado de manos. Evita el contacto directo con personas que muestran síntomas de gripe o resfrío y mantén un metro de distancia como mínimo. El Centro de Salud Tambo Grande te agradece y te recomienda a que te quedes en casa. Hoy jugamos el partido más importante, el partido por cuidar nuestra salud y de todos los tambograndinos. Si este partido lo jugamos todo, lo ganamos por goleada. Quédate en casa, cuidemos a nuestros niños, adultos, mayores de esta terrible enfermedad. No lo olvides, quédate en casa. Penal de turno y como verán me encuentro en una dependencia policial como muchos de mis colegas a nivel nacional. Estamos resolviendo, entre otros casos, la situación jurídica de los detenidos por desobediencia a la autoridad y violencia y resistencia a la autoridad. Te quiero contar que estos delitos tienen una pena de 3 a 6 años y de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. De tal manera que eso no acaba acá, sino que eventualmente tendrías una sentencia que implica, además de pena privativa de libertad, reparación civil al Estado. Ello generaría antecedentes policiales, antecedentes penales y afectaría tu economía ya bastante golpeada en esta coyuntura. No solamente eso, sino que de ser conducido a una dependencia policial, ingresarías a una celda donde se encuentran 20 o 30 detenidos que también incumplen la inmovilización social obligatoria, exponiendo tu salud y la de los tuyos. Por eso te pedimos, quédate en casa. Quedarse en casa si no tenemos motivo para salir, porque el virus nos puede atacar. Sabemos que el enemigo está en la calle, entonces tenemos que estar en la casa. El equipo de protección personal, otra regla de oro. Todo, si no tenemos mascarilla, una bufanda de 2-3 vueltas en la cara. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener la boca libre para que la saliva no se esparza por los espacios donde caminamos, donde hablamos y contaminamos a nuestros vecinos. La distancia social, 2 metros de distancia para conversar, para interactuar. Una vez que nos retiramos el equipo de protección personal, el permanente lavado de manos con jabón, la desinfección de los zapatos antes de entrar a la casa con alcohol o con lejía rebajada. Hermano tambograndino, quédate en tu casa. Es la medida más importante, el aislamiento social, quedarse en la casa. Ahí estamos seguros. Muchas son las personas que con sus acciones están contribuyendo en la lucha contra el COVID-19. Uno de ellos, los ronderos. Es por eso que volvemos a subir este informe sobre su trabajo en bien de la comunidad. A continuación, el informe de nuestros hermanos y hermanas ronderos. Ronda campesina es el nombre que la población dio al tipo de organización comunal de defensa, surgido de manera autónoma en las zonas rurales del Perú a mediados de los años 1970 en la costa norte, departamento de Cajamarca y Piura. Bueno, estamos aquí reunidos con el equipo de ronderos del Caserío Angostura. Estamos presenciando acá una reunión muy importante que ha tenido el señor presidente de la central, Germán Juárez, quien está pues acá dando instrucciones acá al equipo ronderista del Caserío Angostura. Estoy viendo pues acá el avance
que está haciendo este equipo de rondas campesinas. Está controlando bastante el toque de queda en las partes por las tardes, a partir de las 4 de la tarde. Y conjuntamente con ellos estoy trabajando en equipo para poder controlar, ¿no? Y ver de que esto pues se cumplan las órdenes que se han dado a nivel nacional por esta pandemia que hoy día pues nos perjudica en el mundo entero. Hoy en día están haciendo pues su labor que es sin pago ninguna, y así también por las noches están saliendo en su turno, se turnan, unos se van a los caseríos vecinos, y así de esa manera pues minuciosamente estamos haciendo esas tareas. Soy de la central de Angostura y vengo trabajando en las rondas campesinas de Angostura. Vengo trabajando en bien de mi comunidad. Vengo dejando a mis niños para cuidar la salud de mi pueblo y de mi familia. Sí, gracias también al apoyo de la municipalidad distrital y la delegada de nuestro centro poblado Locuto, estamos trabajando en coordinación con aquellas alcaldes, tanto la distrital como la delegada, para así hacer este operativo por el bien común de todas las comunidades y alrededores de nuestra comunidad. Este operativo se viene realizando gracias al esfuerzo de compañeros voluntariosamente que vienen trabajando por el bien del bien común de la vida y salud de todos y de todas, y especialmente también a nuestra niñez, que viene pues corriendo un riesgo ante esta pandemia que ha suscitado a nivel mundial. Y ahora este comité de ronda viene haciendo operativos desde Angostura, Locuto, El Carmen, San Martín, al Nuevo Coto, donde esto recorre este grupo de ronda campesina en coordinación con dichas municipalidades. Gracias a ellos, el esfuerzo, el apoyo, y gracias también a este grupo de jóvenes que casi superan una nueva vida para así ser las nuevas autoridades, los nuevos líderes que pertenezcan y velen por los derechos de todos y de todas en nuestras comunas de la margen izquierda. Siendo sus principales funciones patrullar los senderos, caminos, pastizales y campos, la meta principal de estas agrupaciones es y sigue siendo poner fin al robo ocasionado por el abigeato y el robo menudo. Pero en este tiempo de emergencia, por el terrible COVID-19, se han convertido en un estratégico aliado por hacer cumplir el estado de emergencia en las zonas rurales, donde el escaso personal policial no se da abasto. Acompañamos en este recorrido a Germán Juárez, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Tambo Grande, que en nuestro distrito tiene un aproximado de 8.000 ronderos. Estos hombres y mujeres de campo dejan sus hogares y exponen su salud por salir a patrullar hasta altas horas de la madrugada para impedir que personas inconscientes incumplan el estado de emergencia y las medidas de tránsito establecidas. Quiero contar y decir que tuve la gran oportunidad de ser teniente gobernador 8 años en mi caserío y reelegido, ¿no? Y mi pueblo no quería soltarme, siempre se habían acostumbrado por las gestiones que hacía dentro de mi pueblo, de San Francisco del Algarrobo. Y también felicito de tener pues un cargo adentro de mi caserío como presidente de base de mi ronda campesina y actual también en esta gestión. Sobresalí, ahora tengo un cargo en Valle de los Incas, que también como vicepresidente de la central, de la subcentral Valle de los Incas, con 34 caseríos. Y es más, tener el privilegio de ahora representar a la Central Distrital de Rondas y Comunidades Campesinas del Distrito de Tambo Grande,
y agradecer también, ¿no? Porque también tengo un cargo en la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, a nivel departamento Piura. Y eso a mí me llenó de fortaleza y de conocer este gran camino de lo que es administrar esta ley especial que es la ronda campesina. Dentro de todo esto, yo también cuento mis experiencias de que me capacité, ¿no?, en la Universidad Nacional de Piura en dos oportunidades en el 2017, que aperturé un curso macro regional donde me capacitaron jueces y fiscales, que pude tener de conocimiento lo que es mi competencia de la ley especial y la ley ordinaria. Ahora he ingresado a la escuela de abogados también a capacitarme para conocer todas mis competencias más de ley. Entonces lo que conocer lo que es un arresto ciudadano, de todo esto, ¿no? Como ya los abogados y fiscales nos capacitan. Aparte de esto también que me motivó más, que nunca marcado en la historia, no pensamos tener un buen respaldo, y así lo digo abiertamente y públicamente, el gran respaldo de ahora de este nuevo edil que tiene a cargo la Municipalidad Distrital de Tamborande, como es el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Respaldado por ese gran apoyo, entonces mis rondas campesinas les motivó, porque nunca fuimos atendidos como ahora estamos siendo atendidos con todo, que prácticamente lo sabe todo el distrito de Tamborande. ¡Que viva la ronda campesina! ¡Viva! Muchachos, que viva la ronda campesina. ¡Viva! Muchachos, que viva la ronda campesina. ¡Viva! Como ronda campesina, y ustedes están fortalecidos. Y el día de mañana creo que se van a tomar más acciones, fortalecer el trabajo ahí en la tranca. Acá el trabajo que se viene haciendo conjunto con el ejército, que son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ronda campesina, fiscalización, serenazgo y parte de la Municipalidad Distrital de Tamborande. Muchachos, ¡que viva la ronda campesina! ¡Que viva! ¡Que viva la ronda campesina! ¡Que viva! Gracias, muchachos. Mi nombre es Carlos Litano, uno de los dirigentes de nuestra ronda campesina de acá de este lugar, Santa Elena, Yaguarhuaca. Gracias que siquiera se han venido a visitarnos, a darse prácticamente cuenta en lo que nosotros estamos haciendo, esta lucha, este acatamiento de este coronavirus que nos viene atacando en nuestro país, y nosotros estamos trabajando fuertemente. Estamos en una zona frontera, cerca de Ecuador, y nosotros nos encontramos totalmente preocupados porque quizás algunas personas están escapando y ya vamos quizás deteniendo a esos señores. Gracias a la municipalidad de nuestro distrito de Tambo Grande, estamos acá siempre trabajando juntos en coordinación de nuestro pueblo. Gracias a todos nuestros amigos participantes y todos nuestros amigos de nuestra zona que vienen poniendo siempre el punche fuerte y no dejar pues ingresar gentes que vienen de otros lugares. De tal manera estamos agradecidos y señores, digamos que viva nuestra ronda campesina. Santa Elena está presente. Muchas gracias, señores. Agradecer, ¿no?, por las 8 furgonetas que ya han sido entregadas y 2 ya que actualmente ya están por entregarse. Y estas furgonetas también son bien utilizadas por la ronda campesina para hacer un eficiente trabajo, que los ronderos puedan patrullar en esas movilidades. También aquí comprometidos con una cabina de intercomunicación donde nos va a permitir facilitarnos más la comunicación con todo el distrito de Tamborande, conectados todos con esa gran tecnología
para nosotros de inmediato cerrar los puntos de escape donde los delincuentes siempre huyen. Entonces, eso es un compromiso que gracias a este trabajo y el compromiso del señor alcalde, que tiene toda la disponibilidad y que él se dio cuenta de que la ronda campesina cumplía un papel bien importante dentro de la seguridad ciudadana y que nadie pudo en gestiones anteriores ver la importancia de la ronda campesina. Y como organización civil, entonces ahora nosotros dentro de todos los caseríos donde no puede llegar lo que es el Estado, la policía, los jueces, los fiscales o un juez de paz, pero ahí están las rondas campesinas haciendo este trabajo y desbaratar toda la delincuencia. Y es más, y agradecer por todo esto, también se ha comprometido dentro de este proyecto una camioneta para la central de rondas campesinas. Creo que es un trabajo inmenso y ese gran compromiso que el señor Alfredo Rengifo tiene con la ronda campesina. Y dentro de todo esto, agradecer también el gran apoyo que hoy se me ha brindado como representante de la institución, que él me está apoyando también y ha puesto a disposición una camioneta para que me faciliten llegar a todos los caseríos donde están las rondas en su arduo trabajo noche y día. Y yo le agradezco también en esa parte por este buen trabajo y la disposición que ha tenido con la institución de la ronda campesina. Mi nombre es Samir Córdoba Arizmendi, vicepresidente de la ronda campesina San Mateo Alto, kilómetro 26. Acá estamos trabajando con la ronda sobre la emergencia y la salud y el bienestar de todo el pueblo y de todos los ciudadanos, como es el protegiéndonos del coronavirus. En esta situación estamos trabajando por todos nosotros, en la cual seguimos trabajando y pedimos siempre el refuerzo y el apoyo de las demás comunidades o demás rondas campesinas para juntos unirnos yo creo que juntos sí podemos lograrlo. No nos importa sea de día o de noche, lo que nos importa y lo más necesario es la salud y el bienestar y el respeto de nuestra población. Es más, estamos dispuestos a cualquier situación, a cualquier refuerzo, a cualquier ronda campesina que se sienta afectada, estamos dispuestos a apoyarla. La ronda campesina de Somate Alto, presente. ¡Que viva la ronda campesina! ¡Que viva! ¡Que viva la ronda campesina! ¡Que viva! Estamos aquí reunidos con todos los compañeros y compañeras ronderas y ronderos. Estamos aquí para reforzar y también estamos con seguridad ciudadana, fiscalización de la municipalidad, presidente distrital de rondas campesinas, el señor Germán Juárez, y estamos con todas las bases, CP2, San Pablo, CP3, CP12, Vilca Aguilar, CP4, CP11 Bajo, CP11 Alto. Estamos aquí con todos los compañeros en acuerdo para reforzar todo lo que es fronteras. Soy Rodrigo Alama Berece, presidente de la Ronda de Guaraguao Bajo. Nosotros estamos haciendo servicio todas las 24 horas del día. Entonces,
yo agradezco a los que nos me acompañan a mí aquí en la ronda de Guaragua Bajo, porque con ellos hacemos prevalecer la ley, que el pueblo autónomo de las rondas campesinas siempre vamos a salir adelante y siempre vamos a vencer todo obstáculo que se nos presente. ¡Que viva la ronda campesina! ¡Viva! ¡Que viva la ronda campesina! ¡Viva! Ya cuento con 150 bases de ronda campesinas, con 8.000 ronderos. También informar, ¿no?, que el trabajo que viene haciendo la ronda campesina en cada pueblo para nosotros frenar esta pandemia que sabemos que está a nivel mundial y casi tenemos controlado el distrito de Tamborande. A nivel de todo esto, también quiero agradecer por todo este trabajo que mis compañeros ronderos se desvelan noche tras noche, día tras día, para poder nosotros cuidar las fronteras. Agradecer todo el trabajo y que este trabajo que se está demostrando en el distrito de Tamborande. El trabajo venimos haciendo respaldados en conjunto, que la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, Serenazgo, el área de fiscalización y también transportes, Fuerzas Armadas, que también estamos haciendo un trabajo en conjunto. Y agradecer también esa gran fortaleza de que estamos trabajando conjuntamente, y agradecer aquí también al general por respaldar nuestro trabajo, que tuvo la amabilidad de venir al distrito de Tamborande para fortalecer más el trabajo de la ronda campesina. Y en esa coordinación y con todos los comunicados y todas las pautas a seguir, entonces estamos haciendo una buena labor en conjunto con estas instituciones. Muchachos, que viva la ronda campesina. ¡Que viva! Muchachos, que viva la ronda campesina. ¡Que viva! Por esta labor, ellos no reciben ningún tipo de compensación económica, solo los impulsa la vocación de servicio comunal. Desde este informativo, resaltamos la labor de cada uno de los ronderos de nuestro distrito. Y podemos concluir diciendo que las rondas son organizaciones aliadas a los programas de seguridad ciudadana. Y ahora, durante el estado de emergencia por el brote del COVID-19, han marcado la pauta en el refuerzo del cerco distrital. ¡Viva la ronda campesina! ¡Viva la justicia popular! Muy bien, estimados televidentes, llegamos a la parte final del programa informativo municipal. Agradecemos su gentil sintonía. Recuerda, quédate en casa, por ti, por tu familia y por tus seres queridos. Permiso, hasta pronto.